Vale, vamos a empezar ya, que yo creo que ya somos unos cuantos. Muchas gracias a todos por venir, que es, entre semanas es un día complicado, es una hora complicada, pero lo que está pasando no puede, bueno, no tiene perdón y no podemos no venir aquí y no comentar este tema. Bueno, vamos a leer un comunicado que hemos sacado desde las distintas acampadas de España con las que estamos en comunicación, comentando un poco lo que ha ocurrido hoy. Pedro Sánchez ha reconocido el Estado palestino, pero sabemos que no nos convence mucho cómo lo ha hecho y las formas y demás cuestiones al respecto, que ahora comentaremos en el comunicado. También queremos comunicar un poco lo que está pasando estos días en Rafah, que todos estamos enterados y es bastante lamentable, triste y nos duele un montón. Y bueno, luego, bueno, eso, vamos a hacer el comunicado al respecto. Vale. El pasado miércoles 22 de mayo, Pedro Sánchez anunciaba en el Congreso de los Diputados su intención de aprobar el reconocimiento, el reconocimiento del Estado palestino en el Consejo de Ministros del próximo martes 28, o sea, hoy. En esa misma intervención, el presidente del Gobierno de España mencionaba y alababa a los cientos de estudiantes que durante las últimas semanas acampábamos en los campos universitarios, señalando la complicidad del gobierno y de las universidades con el genocidio. Ante esto, el conjunto de las acampadas y asambleas por Palestina queremos manifestar nuestro profundo rechazo a las declaraciones de Pedro Sánchez y a la instrumentalización electoralista de nuestra lucha, que representan, así como la hipocresía que supone el reconocimiento del Estado palestino en el contexto y los términos actuales. El reconocimiento del Estado palestino, como ya hemos situado anteriormente, es en el contexto colonial actual que Israel ejerce sobre él, condición indispensable para la liberación de su pueblo. Pero este reconocimiento no puede darse en abstracto sin atacar el carácter y la posición del Estado de Israel. Por un lado, es necesario señalar que esta decisión es fruto de la presión de las acampadas que han ejercido sobre el gobierno de España y sobre las universidades de todo el país y que, por tanto, es ejemplo de que la lucha organizada del estudiantado y del pueblo trabajador es la única solución para alcanzar nuestras exigencias, siendo necesario intensificar esta lucha para seguir conquistando victorias. No obstante, el anuncio de Pedro Sánchez no puede tratarse como una victoria mientras se da, por un lado, con el único fin de ampliar sus opciones electorales de cara a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Unas elecciones al Parlamento Europeo que vienen a legitimar la posición de la Unión Europea y la OTAN y el avance de las posiciones probélicas. Como venimos haciendo, señalamos a estas instituciones como punta de lanza del capitalismo e imperialismo mundial, causantes últimos de la situación de Palestina en particular y del sufrimiento de los pueblos del mundo en general. Por otro lado, el reconocimiento del Estado palestino se da sin traer consigo la ruptura de relaciones económicas, institucionales y democráticas con el Estado de Israel, mientras instrumentaliza la lucha de los estudiantes acampados en busca de una victoria electoral. El gobierno socialdemócrata mantiene la compraventa de armas con Israel y la embajada del Estado sionista. Todo ello se da además en un contexto de aumento de la represión contra las acampadas, tanto en España como en el resto de Europa y del mundo, ante el silencio o el mandato cómplice del gobierno. Expresamos en ese sentido solidaridad con nuestros compañeros en el resto del mundo. A todos nos une una misma lucha internacionalista y de oposición a aquellos que perpetran o patrocinan el genocidio. Por todo ello, desde las acampadas por Palestina en España rechazamos la declaración de Pedro Sánchez, en tanto que la consideramos una estrategia electoralista y vacía de contenido al no replantear ninguno de los acuerdos ni relaciones con el Estado de Israel. A nivel global, varios organismos internacionales ya han declarado que lo que está sucediendo es una masacre sin ningún tipo de justificación y viola los derechos humanos del pueblo palestino. La última muestra de ello está sucediendo actualmente en Rafah, donde el ejército israelí ha bombardeado un campo de refugiados de la ONU, dejando más de 50 víctimas mortales. Con más razón que nunca, los estudiantes de Cantabria llevamos acampando 13 días frente al edificio interfacultativo de la Universidad de Cantabria, presenciando todas las barbaries que el Estado genocida comete día tras día, con el objetivo de que la universidad condene activamente el genocidio. Sin embargo, la respuesta por parte del rectorado ha sido completamente acusatoria, culpándonos de la lucha en lugar de escuchar y tomar acción por la causa.
Desde aquí, la acampada por Palestina de la Universidad de Cantabria, queremos anunciar que no nos rendiremos hasta que el rectorado tome conciencia y acciones reales de condena al genocidio y en favor del pueblo palestino. ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! 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 ¡Israel asesina! ¡Europa patrocina! 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 ¿Dónde está? No se ven las sanciones a Israel. ¿Dónde está? No se ven. ¿Dónde está? No se ven las sanciones a Israel. ¿Dónde está? No se ven las sanciones a Israel. ¿Dónde está? No se ven las sanciones a Israel. ¿Dónde está? No se ven las sanciones a Israel. ¿Dónde está? No se ven las sanciones a Israel. Gaza aguanta, el mundo se levanta. 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 Israel asesino del pueblo palestino. 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 Boicot, boicot a Israel, boicot, 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 las mujeres palestinas piden vida y libertad. 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 Palestina vencerá, desde el río hasta el mar. 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 Palestina vencerá. Israel asesina, España patrocina. 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 No es una guerra, es un genocidio. 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 Queríamos comentar también un poco, para poner en contexto, sobre por qué no estamos manifestando hoy, algunas de las cosas que ha dicho hoy Pedro Sánchez para aceptar, ¿no?, y validar al pueblo palestino, que nos parecen tremendamente contradictorias y que provocan nuestro enfado y hacen que creamos que es un acto vacío de contenido y que su objetivo es fundamentalmente electoralista.
al respecto de esto, lo que dice es que el paso que ha dado el gobierno, ¿no?, que ha dado él, de aceptar el pueblo palestino, de reconocer, perdón, estoy un poco trabado, es que el gobierno no da ningún paso contra nadie, que menos aún contra Israel, que es un pueblo amigo al que respetamos y apreciamos y con el que queremos mantener la mejor relación posible. Esto es una muestra más para nosotros de la hipocresía y del doble juego al que intenta jugar el gobierno, que intenta contentar a los acampados que nos estamos manifestando y a toda la sociedad civil que está luchando día a día por el pueblo palestino, pero que a la vez no corta relaciones de ningún tipo ni hace ninguna declaración subida de tono contra el gobierno ni contra el Estado de Israel. Y de hecho hemos visto cómo ha sido la Embajada de Israel la que se ha retirado ofendida por este reconocimiento del pueblo palestino, pero en ningún caso es el gobierno de España el que condena a este gobierno. Entonces, nos parece que esta hipocresía debe ser activamente condenada y no nos valen los actos vacíos. Nosotros vamos a seguir acampando hasta que se consigan acciones reales para apoyar al pueblo palestino. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Ruptura de relaciones con Israel! 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 ¿Dónde están? ¡No se ven las sanciones a Israel! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! 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 ¡Israel asesina! ¡Europa patrocina! 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 Israel asesina, Sánchez patrocina, Israel asesina, Sánchez patrocina, Israel asesina, Sánchez patrocina, Israel asesina, Sánchez patrocina, Israel asesina, Sánchez patrocina. Estado sionista, Estado terrorista, 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 Estado sionista, Estado de Power to the People, pero bueno, yo las veces que me he manifestado por cosas así de uniones de pueblos, que es lo que ahora mismo necesita Palestina, la unión de todos los pueblos del mundo, entonces yo voy a decir una frase y vosotros la repetís, ¿vale? Es en inglés, pero bueno. Intentamos. Se intenta. Power to the people. Power to the people. Cause the people have the power. Cause the people have the power. Tell me, can you feel it? Tell me, can you feel it? Get stronger by the hour. Get stronger by the hour. Bye.
muchas gracias a todos los que habéis podido venir. Nos da un poco de pena que haya podido venir más gente porque es una fecha complicada, pero seguimos, queremos demostrar que seguimos luchando por el pueblo palestino. Y bueno, queremos también comentar que llevamos 13 días acampando, pero vamos a seguir acampando hasta que la universidad nos escuche, nos trate con el debido respeto nos conceda algunas de las exigencias que tenemos. Y mientras no ocurra eso, seguiremos acampando todo el tiempo que sea necesario, porque es lo que tenemos que hacer y no podemos hacer otra cosa que no sea apoyar al pueblo palestino, que día tras día sigue sufriendo el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel. ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva! Y agradecer también, ya no solo a los que estamos en la acampada, que somos la cara visible, pero a todas las personas que estáis detrás, apoyándonos día a día, trayéndonos comida, acercándonos a ver qué necesitamos. Muchísimas gracias, porque sin vosotros la acampada no seguiría en pie. Muchas gracias.